Tengo muchas amigas que creen en Jesús, pero de la iglesia no quieren saber nada. Entonces, ¿realmente Jesús fundó la iglesia o es una invención? Claro, y además es que la iglesia tiene como muchísimas partes, muchísimos dogmas, que yo no sé si a Jesús le dio tiempo a pensar tantas cosas. Jesús quiso fundar la iglesia. Podía, si hubiera querido, simplemente haber transmitido una doctrina admirable para que la siguiera quien se sintiera atraído por ella, pero hizo cosas que, podemos decir, de alguna manera fastidian un poquito a los que estaban alrededor. Fue reuniendo un grupo de discípulos con unos caracteres muy distintos los unos de los otros y con una formación y unos modos de ser que no siempre congeniaban, pero él iba con los 12 enseñando y también ellos aprendiendo a convivir y a escuchar al maestro, pasando por encima de los caracteres y de las preferencias particulares de unos y de otros. Incluso en la misma predicación de Jesús y el mismo hecho de que eligiera a 12, igual que son 12 las tribus de Israel, quiere manifestar que quiere establecer una continuidad entre lo que es el pueblo de Dios, por tanto, un pueblo, no simplemente una doctrina para un grupo de gentes, con la iglesia. Jesús va acompañando a unos y a otros y también va ayudándoles a fomentar la unidad. La misma institución de la Eucaristía, cuando a los apóstoles les da el poder, hace esto en conmemoración mía, de que vuelvan a hacer, a cambiar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, será sacramento de unidad, unidos en torno a la mesa de la Eucaristía, realmente se sentirán, porque serán hermanos entre sí, participando todos del cuerpo y de la sangre de Jesús. Antes de subir al cielo, también a todos juntos, pues les da el poder de recibir el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengáis les serán retenidos. Esto lo va diciendo, igual que la institución de la Eucaristía, a ese grupo de 12 que serán los encargados de transmitir a los demás la enseñanza y la vida de Jesús. Quiso Jesús que fuera un grupo, una familia, la Iglesia, sus discípulos, pero a la vez perfectamente estructurada jerárquicamente. Deja a Pedro haciendo cabeza en la iglesia cuando él no está. Quedan los demás apóstoles como colaboradores directos de Pedro y van formando en torno a sí esa gran familia que hasta el día de hoy es la iglesia.